que en la República Dominicana es en la mañana, en otros países quizás es de noche. Así que le bendecimos de una manera especial. Y hoy venimos con la segunda parte de cómo hago para empezar una oración de liberación. ¿Cómo hago para empezar una oración de liberación? Y quise traer nuevamente este tema porque son muchas las personas que se acercan a nosotros y nos preguntan de cómo ellos pueden empezar una oración de liberación. Dios te bendiga, Máximo Aponte, y todos los que se están empezando a conectar. Aleluya. A Rosaura, a Herrera Víctor, a Aida Almonte, Dios te bendiga. A Analia Peralta, Maura Gutiérrez, muchas bendiciones a todos ustedes. Aleluya. Yo sé que hoy será muy poderoso el tema que estaremos hablando. Carlos Adrián, Ruby Esther, muchas bendiciones para todos ustedes. Recuerden la gente de Colombia que el 15 de octubre estaremos en Cartagena. Estaremos en Cartagena, Colombia. 15 de octubre estaremos allá en unas actividades que estaremos predicando. Es decir, las personas de Colombia que quieran llegar a esa actividad, me pueden escribir al teléfono que está en la descripción y ahí le puedo dar el número del pastor para que él le pueda dar la dirección donde nosotros vamos a estar en Cartagena ministrando la palabra de Dios. Así que quiero empezar. Y ustedes saben que en el primer video nosotros estuvimos hablando de que para nosotros empezar una oración de liberación debemos de nosotros tener una entrevista con la gente. Hubo alguien que me dijo, apóstol, pero Jesús nunca le preguntó a nadie. Nunca Jesús le preguntó a nadie cómo tú estás, cómo tú lo otro, para hacer una oración de liberación. Recuerden que las oraciones de liberación en público y las oraciones de liberación en privado son dos cosas diferentes. Y desde la época de Jesús, todo el que practicaba liberación hablaba con la gente, siempre se ha hablado con la gente, desde la época de los sumerios, siempre se ha hablado con la gente. Por ejemplo, los sumerios habían varios tipos de médicos y uno de los médicos, que eran los médicos exorcistas, se le conocían como los achipú. Y un achipú, antes de intervenir para ver si esa persona, el problema que tenía era espiritual, él hablaba con esa persona y tenía una entrevista con esa persona. Por ejemplo, cuando yo estoy ministrando en público, que predico la palabra y empiezo a ministrar, yo a nadie le pregunto si usted fue a brujo o no fue a brujo, yo simplemente oro. Entonces el Espíritu Santo entonces va rompiendo las ataduras y la cadena y ahí empiezan a venir las manifestaciones demoníacas. Por eso Jesús no le pregunta a nadie. Jesús no le pregunta a nadie porque es lo que esté ministrando. Quizá la historia no lo registra, pero yo te aseguro que si él hizo alguna liberación en algo más tranquilo, de más espacio, yo te aseguro que fácilmente pregunta porque todo ministro de liberación y exorcista hace cierta pregunta. De hecho, nosotros vemos en ciertas ocasiones donde Jesús, Dios te bendiga, Ramón Cabral, donde Jesús, por ejemplo, le pregunta a veces a la gente, ¿qué quiere que te haga? A veces Jesús muchas veces llegó sí, a hablar. Ahora, no a lo que nosotros estamos hablando de hacerle a la gente una entrevista. Porque la entrevista es bien importante porque ahí nosotros sabemos cómo vamos a empezar la oración de liberación. Entonces, según lo que la persona te va diciendo, entonces tú vas orando. Tú vas orando. Entonces, Dios
En ese mismo momento que tú vas orando, también Dios te va revelando ciertos misterios y ciertas cosas ocultas que quizá hicieron con esa persona cuando era pequeño, quizá cosas que él hizo que después él mismo no se acuerda. Pero eso no importa de que usted haga una pregunta, que usted pregunte. ¿Entienden? Entonces, eso es bien importante. Entonces, el asunto, vuelvo y le digo, de las liberaciones en público y en privado son dos cosas diferentes. Porque cuando yo estoy meditando en privado, yo no me voy a poner ahora, llego aquí, mire, usted ha ido a brujo, usted ha hecho, no, porque el momento no es de eso, ahí es orar. Ahora bien, si ustedes se fijan en el ministerio de TV Joshua tenía un requisito, al igual que otros ministerios que hay en África, y era que el requisito que tenía era que la persona tenía que poner la atadura en una pancarta, o poner la atadura en una pancarta, o poner la enfermedad en una pancarta. ¿Por qué ellos como ministerio exigían eso? Porque así el profeta, el hombre de Dios, oigan bien esto, así el profeta, el hombre de Dios, cuando se acercaba a ti, él veía la pancarta, y la pancarta decía, yo tengo una atadura sexual, ya él te oraba directamente por eso. ¿Entienden? Aunque Dios les revelara, pero es como más fácil, porque ya tú distingues el problema. Yo no sé si muchos de ustedes se fijaron en el ministerio de TV Joshua y de otros ministerios que hay en África que ponen la pancarta. Hay otros lugares que a veces todos los que están enfermos que se pongan de este lado, o los que están atados, que tienen problemas de atadura, que estén de este lado. Y así el nombre de Dios, cuando empieza a ministrar, ya sabe que los que están ahí tienen problemas. Y eso es algo que no es malo. Era como en la época de Jesús. En la época de Jesús estaba el estanque de Beseda. Y ahí en el estanque de Beseda iban, en el estanque de Beseda y en el estanque Siloé, me parece, iban muchas personas enfermos. Y todo el mundo sabía que todo el que iba a ese estanque tenía problemas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, sabemos y podemos identificar realmente cuál es el problema que tiene la persona, es mucho mejor para nosotros orar. Porque si usted me dice a mí, no, yo quiero que usted me ore porque es que yo no estoy durmiendo, yo esto, yo lo otro, ya yo sé que usted no está durmiendo. Ya yo sé que por usted hay que orar por espíritu de insomnio, hay que orar por espíritu de trastorno en el sueño, hay que orar por espíritu de vigilia. Entonces, ya uno sabe cómo uno va a orar y qué es lo que uno va a hacer. Pero eso no es que nada malo que usted pregunte. Ahora, si es que usted está predicando, está ministrando, ya son cosas diferentes. Pero no es que es malo que usted pregunte por qué yo tengo que orar por usted. Eso no es malo. Entonces, el asunto de ministrar liberación, nosotros, miren la importancia de esto. Por ejemplo, hay personas que tienen, por ejemplo, 80 años, como a mí me han llegado personas con 80 años, 90 años de edad, hasta de 70, porque hay gente que tiene 70 años que están ya peleados, como decimos aquí en República Dominicana, están acabados. Es decir, no físicamente no se ven muy bien. Hay otras personas que tienen 70 años y se ven muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este tipo de personas vienen así, que son ya muy mayores de edad, hay que tener mucha cuenta antes de nosotros orar por ellos. Ustedes deben de pedir porque estoy hablando de la oración en privado, de la oración donde hay un equipo de liberación y se va a orar por esa persona. Nosotros, a ese tipo de personas, debemos, por ejemplo, nosotros como ministerio, nosotros tenemos una hoja que se llama común acuerdo. Entonces, esa hoja de común acuerdo, ese tipo de gente, cuando yo lo veo en esa magnitud, o este tipo de personas que hicieron pacto con Satanás, no se sabe cuántos pactos hicieron, ese tipo de gente, nosotros hacemos que nos firmen esa hoja. Esa hoja lo que dice es de que ellos están firmando ese común acuerdo, de que ellos están de acuerdo que nosotros le ministremos liberación. Pero si pasa cualquier cosa en la liberación de que la persona muera, nosotros quedamos disueltos de ese problema. ¿Por qué? Porque yo al inicio de nuestro ministerio de liberación, nosotros como algunas dos o tres personas se nos llegaron a morir, literalmente a morirse,
Y Dios en su misericordia le dio la vida a esas personas para que yo no caiga preso y mi esposa caiga preso y lo que tuviéramos ahí en la liberación cayéramos preso. Porque una cosa es lo que usted dice, sí, se está orando, pero después que hay alguien que muere, no dicen que estábamos orando, no, nosotros lo matamos, eso es lo que dicen. Entonces, ¿por qué ese tipo de personas le pasaban estas muertes? Y fue aquí donde el mismo Dios trató conmigo, porque es que estamos ministrando liberación, no es algo en público. Porque en público, si esa persona cayó y se murió, hay un público que está mirando. Es muy diferente a una oración en privado. Entonces, el Señor me dijo a mí, ¿sabes por qué ese tipo de gente se te llegaron a morir? Habían algunos que tenían problemas hasta del corazón. Y ustedes saben cómo, cuando esa manifestación es fuerte, demoníaca, cómo esos demonios trabajan y actúan. Y hay personas que no aguantan esa liberación. Y más en esa edad que le estoy diciendo. Entonces, hay otros que han tenido pacto, han hecho pacto tan fuerte con Satanás que aunque ellos aceptaron a Jesús en su corazón y se van a salvar, en los tribunales espirituales, cuando el caso de este individuo es llevado allí, en los tribunales dicen, ok, él va a tener la vida eterna, se salvó, pero nosotros queremos que tú no lo entregues, que él parta de esta tierra, aunque se salve. Pero queremos que tú no lo entregues, porque por los pactos tan fuertes que se hicieron. Y hay veces que entonces se permite eso. Por eso hay personas que vienen a los caminos de Dios y mueren jovencitos, porque hicieron pactos tan fuertes con Satanás. Y hoy se convirtieron y al año, a los 5 meses se mueren. Y yo, pero ve acá, pero mira, se murió. Pero es a veces por los pactos que ellos tuvieron. Entonces a veces ese tipo de personas, cuando usted le va a ministrar liberación, usted no sabe el tipo de pacto que tiene. Y fácilmente a una persona de esa se le puede morir a usted en su mano. Y nadie va a decir que fue orando. No, él lo mató, ellos lo mataron. Entonces, por eso nosotros, en lo que van a trabajar el ministerio de liberación en privado, tienen que tener eso en cuenta. Por eso es una parte que yo hice un video una vez que se le llamaba el lado oscuro del ministerio de liberación. Es decir, el ministerio de liberación tiene su lado oscuro. ¿Cuál es el lado oscuro? Esa es una parte del lado oscuro. Esa parte donde la persona, hay personas que pueden morir. Entonces, por eso, a la hora de empezar este tipo de liberación, tenemos que también estar preparados. Y por eso yo hago que me filmen esa hoja. Entonces usted dirá, pero que Jesús no hacía eso. Es verdad, Jesús no hacía eso, pero que eso eran oraciones en público. Aquí nosotros estamos hablando de oraciones de liberación en privado, donde hay un ministerio que está trabajando para eso. Entonces nosotros como iglesia lo que estamos haciendo es un trabajo que no lo hacemos en público, pero lo hacemos en lo personal con las personas que Dios trae a nuestra iglesia para que nosotros lo ayudemos. ¿Me entienden? Porque muchas veces la liberación en público muchas veces se convierte más en un espectáculo que en una liberación. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estoy ministrando en público y se manifiesta cualquier demonio, yo lo que quiero es que el demonio salga en el nombre poderoso de Jesús. Pero hay otros ministros, con el respeto que se merecen, que ellos hacen un espectáculo. Venga como un perro, venga ahora arañándose como una serpiente. Y ellos no entienden que todos esos movimientos que ellos mandan a que ese demonio haga, está haciendo que la persona que está poseída sufra. Entonces, esto aquí no es un show ni un espectáculo. Si ustedes ven el ministerio de Jesús, cuando Jesús ministraba liberación en público, Jesús no hacía espectáculo ni show. Y que ven brincando, ven haciendo esto, ven haciendo lo otro. Jesús sacaba el demonio y punto. Y hoy en día hay un grupo de gente que haciendo espectáculo que ellos están en público. Entonces, esto no es un asunto de un espectáculo. Se manifestó el demonio, vamos a sacarlo en el nombre de Jesús. Pero no esté haciendo espectáculo, ven brincando, ven haciendo esto, ven haciendo lo otro. Y no saben que quien está sufriendo
es la persona que está poseída por ese demonio, porque ese demonio no está sufriendo nada, porque ese demonio es un espíritu. Entonces, tenemos nosotros que ver cuál es la diferencia, porque a veces se confunde mucho. Entonces, lo público es una cosa, lo privado es otra. Entonces, lo privado, como es un asunto que es para llegar a la raíz del problema, entonces es un asunto que con la persona se habla, es un asunto que con la persona uno trata de cuidarse porque, ah, bueno, ¿qué dice la gente? Por ejemplo, nosotros donde hacemos las liberaciones tenemos muchas personas que viven alrededor de nosotros y ellos están acostumbrados a los gritos y a todo eso. Pero al principio, esa gente se acercaron y dicen, ¿qué es lo que ustedes están haciendo ahí adentro? ¿Qué es lo que ustedes hacen ahí? No, lo que estamos orando por la gente, tuvimos que explicarle a la gente, porque ellos veían que una persona entraba bien y de repente empezaban con unos gritos, pensaban ellos, el pastor y ese grupo de gente están matando a ese hombre o están matando a esa muchacha. Pero es liberación que se le estaba ministrando. Entonces, imagínense que entró y ahora el muchacho sale muerto o la muchacha sale muerta. ¿Qué van a decir los vecinos o donde usted está ubicado? Que usted lo mató. Ahí nadie va a decir que qué liberación, que... Entonces, por eso son muy diferentes. Entonces, por eso el ministro de liberación, que ministra liberación en privado, con un equipo, debe de tener ese tipo de cuidado. Él debe de cuidarse. Si Dios no guarda, como a mí, Dios me ha guardado muchas veces. Pero él mismo me dio la estrategia de hacer ese papel. ¿Por qué? Porque como dos o tres veces se me murieron a mí y a mi esposa. Persona literal muerta. Que el demonio a mí, recuerdo yo que en uno un demonio me dijo a mí, yo la voy a matar a ella de un infarto, la voy a matar. Y la muchacha empezó y cayó al suelo y yo, espíritu de muerte, suéltala, espíritu de muerte. La muchacha, mira, muerta. Y yo tuve que pedirle a Dios misericordia, Padre amado. Fuiste tú que me llamaste a este ministerio. Ahora voy yo a caer preso. Fíjense que yo mismo estoy diciendo, voy a caer preso. ¿Pero por qué lo estoy diciendo? Porque sé que nadie va a creer que di que orando que estábamos. Aunque tenga un grupo de gente que esté como testigo y diga, orando. Pero los que están afuera, que vieron que ella entró, ellos van a decir lo mismo. Cuando nosotros sabemos que el diablo usa a la gente. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos. Aún en público, alguien cae muerto y a la iglesia le investigan aún en público. Ahora imagínense en privado. Entonces, a veces hay gente, no, que yo quiero que me le ministre liberación a mi abuela. ¿Cuántos años tiene tu abuela? 90 años. Digo, si esa señora es cristiana, ya ella que espere su tiempo de partir con el Señor. Ahora, a los 90 años que ustedes quieren que ella sea libre de atadura, y todos esos otros años, ella lo pasó en el Evangelio con sus ataduras. Entonces, fácilmente usted le ora a esa señora de 90 años y usted lo que se busca un problema. Ahora, yo le oro, pero tienen que firmarme ese papel, ese documento, y se lo digo a sus hijos o a sus nietos. No tengo problema de orarle, ahora fírmenme aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidarme. Yo no sé qué pacto hizo esa señora. ¿Cuál es el negocio que ella tenía? ¿O cuál es la magnitud de esa liberación de esa señora? Entonces, es decir, que a la hora de nosotros ministrar liberación, todos esos puntos nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, a veces la gente, cuando hicimos el primer video, a veces la gente me decía, pastor, pero díganos el cuestionario. Ese cuestionario de preguntas que usted le va a hacer a la gente, usted se lo va a hacer de acorde al país donde usted vive. Por ejemplo, hay una de las preguntas que nosotros hacemos aquí a la gente en República Dominicana, y es que nosotros le preguntamos a la gente si ellos han ido a fiesta de palo. Pero realmente en otros países no conocen ese término de fiesta de palo. Entonces, por eso yo usé el término general. Si han ido a fiestas paganas, a fiestas de idolatrías. Entonces, usted va organizando de acorde a su país. Usted va organizando las preguntas. Hay preguntas clave que no se pueden quedar. Si fuiste violado, si fuiste violada. Todas esas preguntas, si fuiste rechazado cuando pequeño, si te criaste con tus padres, no te criaste, porque todo eso influye
también en lo que tiene que ver una liberación. Entonces, cuando ya usted sabe todo esto, usted tiene ese cuadro demonológico, entonces ya usted sabe como ministro o ministra de liberación cómo usted va a ministrar liberación. Entonces, hay algo importante y es de que nosotros, miren, siempre la persona me pregunta que si el Alzheimer o la epilepsia son demonios. Miren, le voy a decir algo, son enfermedades, ahora bien, pero son cosas que se analizan, porque no es a lo loco, por eso la liberación es algo también de un conocimiento que Dios le da al ministro de liberación. Entonces, ¿qué sucede? Hay enfermedades que las provocan los demonios, pero sabe que ya la enfermedad está provocada. Muchas veces, aunque te saquemos el demonio en el nombre de Jesús, la enfermedad se sigue. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la enfermedad es provocada por el demonio y se te saca el demonio, muchas veces la enfermedad queda porque ya la enfermedad fue provocada y ya está ahí. ¿Qué pasa? Que la diferencia será que cuando tú tenías el demonio, los medicamentos que a ti te daban no te funcionaban, pero después que te salió el demonio, los medicamentos empiezan a funcionar. Esa es una. Ahora, hay veces que tú sacas el demonio que provocó la enfermedad y también eres también sanado, como pasó con la mujer que estaba encorvada, que Jesús le dijo espíritu de enfermedad. El espíritu de enfermedad soltó a la mujer, pero también ella fue sanada y se enderezó. Pero hay veces que usted saca el espíritu de enfermedad y la enfermedad sigue. Pero no fue que Dios no trabajó, no. Es que ya la enfermedad, ahora como estaba ya muy avanzada, ahora se necesita la parte médica. Entonces, a veces nosotros todos, demonio, demonio, demonio. Entonces, claro, el que tiene Alzheimer, si tiene Alzheimer, claro que sí, que usted le ora y va a salir un demonio de Alzheimer, pero eso no implica que ya él ya no va a tener Alzheimer. Hay veces que tú sacando al demonio y orando por la sanidad, puede venir la sanidad, al igual que la epilepsia. La epilepsia, hay demonios que provocan epilepsia. Por ejemplo, yo he tenido casos de personas que el demonio ha provocado la epilepsia, que le dan, que la persona convulsiona. Pero ¿qué sucede? Cuando van al médico, le hacen los estudios de la cabeza, tomografía, y le hacen una serie de cosas, los médicos se sorprenden y ven de que no le encuentran nada en la cabeza, en el cerebro no hay nada. Entonces el doctor dice, porque yo no entiendo, si no tiene ningún golpe, no veo nada aquí en la cabeza, ¿cómo es que tiene esta epilepsia? Entonces, muchas personas, el doctor le dice eso, que no tiene nada, y ellos siguen tomando medicamentos, siguen haciendo una serie de cosas, pero ya ahí nos está dando a nosotros un puntaje de que el problema realmente es demoníaco. Pero ¿qué pasa? Usted, eso es lo más lejos que usted tiene, porque nosotros los evangélicos tenemos un problema. Yo se lo digo porque estoy en el Ministerio de Liberación y a diario vivo trabajando con la gente. Y es que la gente viene a entender que el problema espiritual, cuando ya el problema está bien grave. Entonces viene y te dice así, pastor, yo entiendo que un problema espiritual. ¿Y qué tiempo tiene usted? 3 años, 2 años, 4 años, 5 años. Pero ahora, 4 años, 5 años, 6 años, 2 años, es que usted viene ahora a entender, a despertar que es espiritual. Entonces, cuando ellos vienen donde ti, entonces ellos quieren como que eres tú que sana, como que eres tú que liberta. No, el que sana y liberte es Dios. Yo simplemente soy un instrumento. Entonces, aquí es que viene. Entonces, cuando tú empiezas a hablar con ellos, te dicen, sí, no, porque yo lo llevé al médico, doctor, y no salió con nada, no tenía nada, pero ahora le dan esas convulsiones, pero ya pasaron 4 años. Entonces, cuando yo vengo y le digo, porque recuerde, usted como ministro de liberación tiene que trabajar junto con la ciencia. ¿Cómo así junto con la ciencia? Porque usted tiene que saber si es algo realmente de demonio o si es algo realmente que es de enfermedad. Entonces, cuando yo vengo y averiguo con la persona, no, porque es que él no le encontraba nada, que esto, que lo otro, porque hace 4 años de eso. Pero el doctor, como veía que él le daban esas convulsiones, bueno, le dio medicamento. Digo que yo quiero que ahora usted vaya nuevamente al médico
y usted me le haga los exámenes si él es epiléptico o no. Sí, pastor, porque mira los exámenes aquí que él salió, que él no es epiléptico. Digo, yo sé, pero ya hace 4 años. Yo sé que fueron los demonios que provocaron, pero ¿sabe qué? Que cuando ellos van al médico y le hacen los análisis, ¿sabe qué pasa? Salen con epilepsia. Ahora salen con la epilepsia. ¿Por qué? Porque la estrategia del demonio era que él quería que al principio tú aceptara el diagnóstico. Entonces, si tú vas al médico y el doctor te dice que tú no tienes nada, que él mismo no sabe de dónde te salió a ti eso, entonces usted entiende que usted necesita hacer guerra espiritual. No, usted se queda tomándose su medicamento y después al tiempo es que usted viene y dice de que usted entiende de que eso es espiritual. Entonces quiere volverme loco a mí. Digo, no, usted no me va a volver loco. Porque es que fue usted que esperó todo ese tiempo. Entonces yo voy a orar, vamos a orar, porque Dios es que hace las cosas. Pero ya la enfermedad está ahí. Cuando viene con los análisis, tiene la enfermedad. Si tiene epilepsia. Ahora la tiene. Pero ¿cómo esto, pastor? Que él un tiempo atrás él salió que él no tenía eso. Y se lo hicieron varias veces los análisis. Y ahora sale. Digo, pues ¿sabe por qué sale? Porque usted aceptó la enfermedad de su hijo. Porque inmediatamente usted vio, usted como mujer espiritual o hombre espiritual, usted vio que el doctor le dijo que no hay nada, que salió sin nada, y usted está viendo que tiene el síntoma. Entonces usted tiene que entender que espiritual no, usted sigue dándole medicamentos y los medicamentos nada le hacen porque las convulsiones le siguen. Ahora bien, esa es una parte. Ahí hablamos de la parte, el demonio provocando la epilepsia o la enfermedad que sea. Puse el ejemplo de la epilepsia porque es la pregunta que más me hacen. Ahí está. Ahora, hay otros que sí tienen epilepsia, nacieron con epilepsia. Tienen el problema de epiléptico o se les produjo en el transcurso de los años. Y van al médico, se hacen los análisis, la tomografía y todo eso, y salen con epilepsia. Eso no es demonio, usted tiene epilepsia. Ahora bien, eso no implica que no haya un demonio. Porque siempre, la mayoría de veces, cuando hay una enfermedad en nosotros, a veces cuando llegan esas enfermedades, nosotros menguamos espiritualmente. Incluso a veces, hasta de palabra, ofendemos a Dios. O no lo ofendemos porque Dios no se ofende, pero decimos palabras desagradables a Dios, las cuales a veces se abren puertas. Entonces, ahí también entran espíritus. ¿Qué sucede? Que ahora usted tiene la enfermedad. Usted nació con la enfermedad. Bueno, vamos a orar por sanidad y liberación. Pero fue que usted nació. No venga de una vez que un demonio, porque yo lo vi en la Biblia así. A ese que Jesús le oró en la Biblia tenía un demonio. Y fue liberado y sanado. Pero eso no implica que siempre la epilepsia o el Alzheimer será un demonio. Entonces usted tiene que estar claro con eso. Hay gente que a mí me lo han llevado, que no. Que esa muchacha, que ella estaba bien y de repente se puso loca. Digo, la llevan al médico, sí. ¿Qué dicen los doctores? No, que salió con un problema, que en la cabeza, que digo, ah, no, ya, es que ya hay un diagnóstico. Fue que salió con un problema. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Yo no tengo problema, vamos a orarle por sanidad, liberación. Pero recuerde que ya salió con un problema. Porque que la gente, todo cuando a ellos le conviene, todo es espiritual. Todo espiritual cuando a ellos le conviene. Pero cuando tú le preguntas, pasaron años, hay ahora que ellos despertaron. Fue como una señora que vino donde mí, que ella se encontró, aquí en mi país le llaman cote. El cote es como una toalla, cuando a la mujer le llega la menstruación, se la ponen en su parte íntima. Y ella encontró un cote, una toalla de esa, de la que las mujeres usan cuando le llega la menstruación, la encontró en el patio de su casa. Ella vino, limpiando el patio, le puso la mano al cote para botarlo en la basura. Ella me cuenta que desde ahí empezó el problema de ella. La mujer se enfermó, la mujer empezó a tener una serie de cosas, pero escuchen aquí, ¿sabe cuántos años pasaron para esa señora entender de que era un problema de brujería? 5 años, 5 años.
Los predicadores iban a su iglesia porque el problema de nosotros, los cristianos, es porque ella, el día que agarró eso, inmediatamente, en la brujería a ella no le llegó así. El problema es, ella la agarró y la brujería se quedó así, mire. Porque la brujería, usted como hombre y mujer de Dios, no le toca y se quedó así. Ella me cuenta a mí que ella sentía las influencias. Es decir, la brujería no la había tocado y ella encendía. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento donde ella menguó. Porque ella, en el momento que ella siente la influencia demoníaca, ella hubiese hecho guerra espiritual. Guerra espiritual, echando fuera todo lo que se le haya enviado, todo lo que hayan enviado. Eso se va en el nombre de Jesús. Pero ella no hizo guerra espiritual. Ella se quedó quieta. Y como ella estaba encendida en Dios, se quedó quieta. Pero ¿qué sabe qué? Llegó un día donde ella menguó. Y cuando llegó el día que menguó, la brujería le tocó. Porque la brujería, lo que se quedó gravitando, le tocó. Cuando le tocó, ella lo que empezó entonces, ahí la médico, 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 médico. Y los médicos no le encontraban nada. Se le hincharon los pies, se le puso la barriga grande. La mujer parece que tenía problemas de hígado. Esa mujer usted la veía y usted decía, bueno, esta mujer tiene de todo tipo de problemas. Y a los 5 años, entonces ella le hablan de nuestro ministerio y ella se acerca a mí y llega donde mí. Porque ustedes saben que el religioso tiene muchos problemas, el religioso tiene muchos problemas porque que él se cierra de la mente. No, entonces ella llega donde me a buscar liberación y me dice a mí, no, porque Dios me dijo que era espiritual. Digo, pero ¿cuándo Dios le dijo? No, que Dios, y que Dios me dijo, y tenía una locura en su mente esa señora. Y yo decía, señora, tranquila, dice, tranquila, porque Dios le dijo a usted, pero mire el problema como está usted. Porque Dios a usted le habló, pero usted nunca actuó. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos nuestra mente, que como somos cristianos, el mal a nosotros no puede tocarnos. Y es verdad, el mal no nos puede tocar. Pero recuerde que si usted bajó la guardia y usted también no hizo guerra espiritual, el mal puede tocarlo a usted. Entonces a veces nos metemos eso en la mente. Y eso le pasó a ella. Desde que empecé a orar por ella, se endemonió la señora. Y le empezaron a soltar muchísimos demonios. Ahí le empezó a bajar los pies, la barriga le empezó a bajar. Entonces ella tenía otros dolores. Me dice, ay, pero que yo me siento unos dolores. Digo, doña, ya usted se le ministró liberación. Ya la parte de la sanidad sigue yendo a su médico, porque ya los demonios provocaron lo que iban a provocar en su cuerpo. Siga yendo a los médicos y tomando su tratamiento. Ya yo oré por usted y Dios el que sana. Y Dios quiso libertarla de los demonios, pero la enfermedad siguió ahí. Dios es que sabe por qué usted sigue así. Ah, bueno, ella se fue yendo a su médico y se fue mejorando. Toma medicamento y cosas, pero ya no tiene la barriga como la tenía, ni tiene los pies como lo tenía. Entonces, nosotros, a veces Dios hace este tipo de cosas y nosotros pensamos que Dios, ay, pero, y empezamos a juzgar, ay, Dios, y Dios, y Dios. No, es que hay cosas que nosotros mismos no la provocamos. No la provocamos nosotros mismos. Y eso le pasó a esa señora. Fue una liberación tremenda la que el Señor hizo a través de esa mujer. Pero no fue sanada. Muchos demonios la soltaron, pero no fue sanada. Pero sí ya se empezó a sentir mejor. Entonces, esa es una parte. Hay otra parte de cómo nosotros empezar una oración de liberación. Y hay ciertos puntos que están en el ser humano que es necesario que nosotros como ministros de liberación nosotros podamos entender. Y uno de estos es a lo que se le llama el subconsciente. La psicología, el subconsciente, lo conoce como un almacén, donde en ese almacén se guardan todas las cosas buenas y todas las cosas malas. Y lo que se encuentra en el subconsciente en un momento dado puede influir en lo que tiene que ver tu presente. Por eso mucha gente ha vivido traumas en el pasado, lo cual esos traumas se esconden en el subconsciente. Entonces, esos traumas que se esconden en el subconsciente, ahora en su vida actual, esos traumas, esos problemas, traen ciertas dificultades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como usted quizá no tuvo el tiempo de orar, de preguntarle a esa persona, preguntarle, hacerle la entrevista,
Porque por eso digo, ¿cómo hago para empezar una oración de liberación? Por eso el tema es así, porque a veces nosotros no sabemos cómo vamos a empezar una oración. Le expliqué la primera parte de cuando usted empieza con una entrevista. Ahora le estoy explicando la segunda parte, que es cuando no hay tiempo quizá para preguntar, que es como algo de emergencia. Mira, te traje aquí esta mujer, te traje este muchacho aquí para que tú le ores. Y no hay tiempo como para usted hacer preguntas. Entonces, aquí es que viene la parte, por eso le di la definición de lo que es el subconsciente. Entonces, aquí viene la parte de que usted, por ejemplo, pone la mano aquí en la frente, la mano usted se la pone aquí, y la otra parte en el cuello. ¿Por qué el cuello y la frente? Porque son dos lugares energéticos, son dos lugares donde los demonios le gustan esconderse. Por eso la mayoría de la gente que tiene problema demonológico siempre tiene un peso aquí en el cuello. Siempre tiene ese peso en el cuello, entre el cuello y los hombros. ¿Por qué? Porque a los demonios les encantan estar en esta parte. De hecho, la gente que practica la brujería, que quiere ser brujo o quieren supuestamente controlar los misterios que ellos tienen, le bautizan el cerebro. ¿Qué a ellos le llaman bautizar el cerebro? Esta parte de aquí. Entonces, ¿qué sucede? Usted pone la mano aquí y aquí. Inmediatamente usted pone la mano en esos lugares. Usted que está empezando en el ministerio, usted puede dedicarle de 5 a 10 minutos sin desesperarse. Por ejemplo, ya usted tiene ya tiempo, ya que usted ya tiene tiempo en el ministerio. Quizá usted no dure 5 minutos o 10 minutos, porque ya lo que Dios ha depositado en usted, lo que está ahí va a salir rápido a flote. Entonces, ¿qué sucede? Entonces usted pone la mano ahí, usted dedica 5 o 10 minutos y usted empieza ahí. Todo lo que se encuentra en el subconsciente sale ahora en el nombre de Jesús y se va a los abismos. Y usted empieza a decir esa palabrita, todo lo que se encuentra en el subconsciente sale ahora en el nombre de Jesús y se va a los abismos. Ahí usted va a empezar a ver que la gente va a empezar a bostezar, otros van a empezar a vomitar. De repente viene una voz y le dice, maldito, maldita, déjame tranquilo. Entonces ya cuando eso sucede, ya usted ahora ya tiene un talón de Aquiles, ya usted tiene un talón de Aquiles, donde usted ahora, este demonio viene con las preguntas claves, porque en la liberación hay preguntas claves. Usted viene con las preguntas claves para usted ahora seguir haciendo la liberación y poder ayudar a esta persona. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué la pregunta de cómo te llama? Porque el demonio, cuando da su nombre, él queda al desnudo, él queda al descubierto, él queda sin autoridad. ¿Sabe por qué queda sin autoridad? Porque eso fue lo que Dios le dio al hombre en el principio, en el huerto del Edén. ¿Qué Dios le dio al hombre en el principio, en el huerto del Edén? Que le ponga nombre a las cosas, le ponga nombre a los animales. Inmediatamente el hombre era que ponía el nombre a las cosas y a los animales, entonces podía tener autoridad sobre ella. Por eso nosotros, como hijos de Dios, tenemos autoridad sobre la naturaleza, tenemos autoridad sobre los animales, tenemos autoridad sobre todo lo que está aquí en la tierra. Todo lo que está aquí en la tierra tiene oído para escuchar al nombre de Dios. Viento, detente, el viento se va a detener en el nombre de Jesús. Ahora, todo con un propósito. Por eso ustedes vieron que Jesús dio orden a la tormenta y la tormenta se detuvo. Pero todo tiene que ir en el propósito de Dios, no un asunto de espectáculo, porque el problema es que a veces nosotros vemos que los brujos hacen cierta cosa y la gente dice, pero ve acá, pero nosotros somos cristianos y no hacemos lo que hacen los brujos. No, lo que pasa es que el brujo lo que hace es por espectáculo, porque a Satanás le gusta la exhibición, y lo que Dios hace, lo hace con un propósito para ayudar multitudes de personas. Siempre así es que Dios lo hace. Dios dividió el mar rojo. Ahora, ¿cuál es el objetivo ahora de usted acercarse a la playa y usted orarle a Dios que Dios divida la playa? No hay ningún propósito. Usted lo que quiere es un espectáculo. Yo te aseguro que si hay un problema en alta mar, Dios puede hacerlo. ¿O tú lo dudas? Que tú estés en alta mar y hay un problema, Dios lo puede hacer.
Dios puede hacer que tú vueles. Dios puede hacer muchísimas cosas. Dios puede hacer que tú estando aquí te teletransporte y te en otro lugar, como hizo con Felipe. Pero todo lo que Dios va a hacer es con un propósito, no para una exhibición como hace el diablo. Fue como un brujo en África. Un brujo en África desafió a un pastor. Y vino el brujo y subió, voló y estaba en el cielo así. Y le dice el pastor al brujo, porque el brujo le está diciendo, ven, sube aquí donde yo estoy. Si tú tienes poder, el brujo le dijo, yo no voy a subir donde tú estás. Tú vas a bajar de donde tú estés en el nombre de Jesús. Ahí cayó el hombre explotado, el brujo. ¿Por qué? Porque lo de Dios no es exhibición. Lo de Dios es el propósito, recuerde eso. Lo de Dios no es exhibición, es propósito. Por eso es que hay problemas, por eso hay muchos hombres de Dios que hoy en día no han visto más de Dios, porque ellos lo que quieren hacer es exhibiciones y no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto no es un asunto de exhibición, esto es un asunto de un propósito. Entonces, usted empieza a orar todo lo que se encuentra en el subconsciente. Entonces, hay otra parte que es la mente. ¿Qué es la mente? La mente es el procesador de los pensamientos, por donde pasa todo tipo de pensamiento. Es la mente. Entonces, ¿qué sucede? Se ora todo lo que se encuentra en la mente. Usted no ve que hay gente que, por ejemplo, le dicen a usted, hay un pensamiento que no se me quite ese pensamiento. Que a lo que los psicólogos le llaman un pensamiento centrado, y yo le llamo demonio. Pues son muchas la gente que han llegado donde mí y que con un supuesto pensamiento centrado, quiero matarme, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y no se le quita ese pensamiento. Los psicólogos le llaman pensamiento centrado, y yo le digo demonio. Entonces, cuando se le ora, todo lo que se encuentra en tu mente se ve en el nombre de Jesús. Y en la mente se esconden mucho los espíritus de olvido. En la mente se esconden mucho los espíritus de esquizofrenia. Se esconden mucho en el área de la mente. Entonces, por eso es importante cuando usted va a orar, dedicarle esos 5 o 10 minutos hasta que Dios usted vaya haciendo cosas y le vaya entregando más autoridad de la que usted tiene. Y usted dura de 5 a 10 minutos. Todo lo que se encuentra en su mente sale ahora en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, está también la parte del consciente. ¿Qué es el consciente? El consciente es tu realidad de lo que tú estás viviendo en el momento. Pero hay demonios que agarran el consciente de la gente y le hacen creer que ellos están en la verdadera realidad, cuando realmente ellos están en una realidad provocada por los demonios. Por eso usted ve gente como que no entienden. Y tú, pero ven acá, porque esta muchacha no entiende, este muchacho no entiende, este hombre no entiende. Pero lo que pasa es que el demonio le ha hecho creer que lo que él está viendo en el momento es la realidad correcta. Entonces, por eso usted debe de orar por el consciente. Todo lo que se encuentra en el consciente sale ahora en el nombre de Jesús. Y esta oración usted puede hacerla con sus hijos. Ese hijo rebelde que usted tiene, esa hija rebelde que usted tiene, esa oración usted la puede hacer con sus hijos. Y usted ora por el consciente. Ahí está la voluntad. Esa es otra parte que hay que orar. La voluntad. ¿Qué es la voluntad? Donde están las decisiones. Donde nosotros como seres humanos, la voluntad es donde están las decisiones. Cuando yo elijo qué es lo que yo quiero. Entonces, hay mucha gente que tiene la voluntad atrapada. Por eso, segunda de Corintios 2:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero, ¿qué dice el texto? Cegó el entendimiento. Cuando está hablando de entendimiento, aparece la palabra griega noema. Noema, y noema tiene que ver con propósito, noema tiene que ver con meta, noema tiene que ver con voluntad. Es decir, por lo que dice el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento. En otra palabra, cegó la voluntad, cegó el propósito de ese hombre y esa mujer de Dios.
Entonces, por eso es importante orar por la voluntad. Todo lo que tiene tu voluntad agarrada, la suelta ahora en el nombre de Jesús y se va a los abismos y que empiece la luz de Cristo a brillar en él ahora. Quizás tú estás teniendo problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. En tus oraciones personales, pídele a Dios que liberte su voluntad, que suelten su voluntad. Yo he ido a actividades, a campañas, y cuando llamo a los amigos que acepten a Cristo, a veces muchos no quieren pasar ninguno. Y luego hago una oración donde digo, todos los amigos que se encuentran aquí, que Satanás le tiene su voluntad agarrada, ahora en el nombre poderoso de Jesús, sueltan su voluntad ahora. Todo lo que tiene la voluntad agarrada, la suelta ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y que la luz de Abashakatalabashoja, y que la luz de Cristo ahora empiece a brillar en ellos. Y de repente digo, ¿quiénes quieren a Cristo? Los que dijeron que no, alzan la mano y pasan. ¿Por qué? Porque su voluntad fue suelta. Que por eso es importante que usted ore por la voluntad de la gente. Hay otro lugar estratégico también para usted orar, que es el estómago. Usted sabe, la gente que son atados, que a través de los sueños y a través cuando ellos no eran cristianos, de tomas, brebajes, aseguranzas, resguardos, no se sabe cuántas cosas ellos tomaron, bebieron. Y hay muchas cosas ahí escondidas en el estómago. Luego usted pone la mano en el estómago y usted da la orden. Lo que esté en el estómago, que salga ahora en el nombre de Jesús. Usted se puede sorprender de todas las cosas que usted puede ver. La espalda también es otro lugar de usted orar por la gente. Porque hay varios espíritus específicos que se esconden en la espalda. Uno de ellos es el espíritu de muerte. El espíritu de muerte le encanta esconderse en la espalda. Por eso mucha gente a veces van al médico y no encuentran solución de nada. Y el médico, pues usted no tiene nada ahí. Pero ellos sienten un peso, ellos sienten una carga en su espalda. Y la mayoría de veces el espíritu que está ahí es el de muerte. Hay otro espíritu también que le encanta esconderse en la espalda, en la parte de la columna vertebral, que a lo que se le llama la serpiente Kundalini. Y esa serpiente entra por una pregunta que alguien hizo ahí de la meditación. Esa serpiente mayormente entra a través de personas que practican la meditación, que practican el yoga. Porque al abrir los puntos energéticos, a lo que le llaman los chakras, en esa supuesta meditación, ahí es donde entra ese demonio. Entonces, ya usted ya sabe ahora cómo usted puede empezar una oración de liberación. Ya usted no puede decir, ay, yo no sé ahora cómo yo empezar. Ya usted sabe. Ya usted sabe. Entonces, amados, Dios me le bendiga mucho. Un fuerte abrazo. Estamos en planes, llévenme en sus oraciones porque estamos en planes de este año también visitar Costa Rica. Estamos por ir a Costa Rica, que nos están invitando para allá. Y tenemos esos planes. Estamos también en planes, pero ya eso es para el año que viene. La gente de México, también estamos en planes también ya para ir para México. Ya se están haciendo los trámites, se está trabajando en eso. Así que voy a orar por cada uno de ustedes. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, mira, yo te presento cada vida, Padre amado, en esta hora. Mira lo que están conectados y lo que se van a empezar a conectar, Padre. Yo te lo presento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú empieces a romper, tú empieces a quitar todo lo que se esté moviendo en contra de ellos ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que se encuentra en el subconsciente de ellos.
sello, Abashei, sale ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que está en su subconsciente, todo lo que está en su mente, todo lo que está en el consciente, todo lo que está en la voluntad, todo lo que está en el estómago, sale ahora en el nombre poderoso de Jesús y se va a los abismos. Todo lo que se encuentra ahora en la vida de ellos se va a los abismos ahora en el nombre poderoso de Jesús. Es en el nombre que es sobre todo nombre. Todo lo que Abashei, ay Dios mío, siento una presencia de Dios hoy, Abashei, en el nombre de Jesús. Hay una presencia fuerte de Dios en esta transmisión. Tú que estás ahí, empieza a recibir liberación ahora en el nombre poderoso de Jesús. Declaro sanidad sobre el Alzheimer, declaro sanidad sobre la epilepsia, declaro sanidad sobre toda enfermedad ahora en el nombre poderoso de Jesús. Pero también declaro liberación en el nombre poderoso de Jesús. Y todo lo que los demonios te hayan dado en sueño también sale ahora de tu vida y se va a los abismos en el nombre poderoso de Jesús. Oh Espíritu Santo, que ellos reciban liberación, que todavía esta transmisión se termine, Padre amado, y esa unción quede sobre ellos en el nombre de Jesús y sigan recibiendo liberación, tosiendo, abotezando, escupiendo, aún yendo hasta el baño. Ellos sigan recibiendo liberación, aún en sueño. Ellos sigan recibiendo liberación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, tenemos 69 me gusta y hay 110 personas conectadas. Así que antes de salir de la transmisión, por favor, dele me gusta al video para que así YouTube pueda extender más este video. Y así como ustedes fueron bendecidos, otras personas también sean bendecidas. Así que Dios me le bendiga mucho y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Así que nos vemos pronto en una próxima entrega. Ya gracias a Dios, alguien me está preguntando del libro. Ya gracias al Señor, en esta semana terminé del último taller que estaba dando de liberación gratuitamente, porque lo que Dios no ha dado por gracia, me gusta darlo por gracia. Por eso a todos los que se hacen miembro de este canal, yo le digo a ustedes que si ustedes se hacen miembro de este canal es para ayudar a este ministerio, no porque yo vaya a subir algo especial para los que sean miembros, porque esta es mi perspectiva. Yo entiendo que respetando a otros, yo entiendo que la palabra es para todos, y hay muchos de ustedes, de los que se conectan, que no tienen dinero para ellos unirse al canal. Entonces imagínense que ellos pierdan estas enseñanzas porque ellos dicen que no tienen dinero. No. Entonces yo eso lo veo como que si yo estuviera cobrando. Esta enseñanza es para todos. Si usted se hace miembro del canal es para ayudar al ministerio, pero no porque yo voy a subir algo especial para los que se hagan miembro. Porque no me gusta eso. Mucha gente me ha dicho, pero cobre por los talleres. No me gusta cobrar por los talleres tampoco. Me gusta dejar que sea la gente. Si la gente quiere una ofrenda, que la dé. Si no quiere la ofrenda, que no dé nada. Porque yo dependo de Dios y Dios es que me suple a mí. Entonces, lo que Él a mí me dio por gracia, yo también así mismo quiero dárselo a otro también. Pero cobre, apóstol. Eso mismo que me dicen a mí que cobre, mañana me matan. Míralo cobrando cuarto, vendiendo la palabra de Dios. Pero ellos mismos me dijeron que cobre. Y entonces después que cobro, entonces después me dicen, que míralo ahora vendiendo la palabra de Dios. No, entonces yo mejor no cobro. Yo dejo todo que sea a la voluntad del Padre. El que quiera bendecir el ministerio, que lo haga. Hay gente que me han dicho, pastor, yo no sé cómo ofrendarle, yo no sé esto. Yo digo, si usted quiere, se hace miembro del canal. Si quiere, me puede escribir a mi personal, como usted quiera. Pero nosotros realmente, por lo que hacemos, no cobramos. Así que Dios le bendiga mucho y un fuerte abrazo. Miren, antes de irme, de verdad que cada día a mí me da mucha pena, de verdad, cómo están las cosas. Miren, usted sabe lo grande que es. Mucha gente que me escribe, y me voy a reservar el nombre de esos ministros, que cobran $100, escuchen bien, $100 cobran por hacer liberaciones, $100. ¿Qué les parece a ustedes? $100 por hacer liberaciones. Y sabe, entonces cuando esa gente llega donde mí,
Yo pagué $100 y me hicieron qué sé yo cuántas sesiones. Es decir, que si le hicieron 5 sesiones, son $500. Oye, escuchen bien, $500. Y digo, ¿y fue libre? Usted no. Y le digo yo, ¿sabe por qué usted no fue libre? Porque usted pagó. Al diablo es que se le paga. Usted no ve que a los brujos que se le paga para que ellos hagan trabajo. A mí usted no tiene que pagarme. Cuando usted a mí me habla de que, miren, se lo voy a decir, cuando ustedes a mí me hablen, muchos de ustedes que a veces me escriben que cuánto yo cobro, lo voy a mandar a bañarse. Yo no cobro. Que hay gente, apóstol, ¿cuánto que usted me va a cobrar? Oye, eso me hace sentir mal a mí. Se lo digo para que lo sepa, me hace sentir mal cada vez que ustedes me dicen a mí que cuánto yo cobro. Porque también ustedes, la gente, es que dañan a los hombres de Dios también. Entonces, el hombre de Dios se empompa. Wow, me están diciendo cuánto yo cobro. Si yo me había llevado de la gente, ya yo estuviera dañadito también. Porque es que tú, ¿cuánto te cobro? ¿Cuánto te cobro? ¿Cuánto te cobra? Pero venga acá, ¿cómo que cuánto yo cobro? Entonces, $100, hermano. Y digo, por eso usted no fue libre, porque le cobraron. No fue libre. Por eso no fue libre. Entonces, después que usted le ora y Dios lo libera a ellos, escuchen esto para que usted vea cómo es la gente. Ellos pagaron dinero para ser libres. No fueron libres. Yo vengo, le oro por el amor de Dios. Dios lo libera y a mí no me dan ni la gracia. Escucha cómo es la gente. Ni la gracia. Entonces, yo no entiendo la gente. Entonces, esas son actitudes como para que yo, mi corazón se dañe y yo diga, voy a cobrar, porque eso es lo que el diablo quiere. Pero mentira, diablo, yo no voy a cobrar. Aleluya. Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga, porque Dios siempre tiene gente que suple para este ministerio, para que yo no pase ningún trabajo y no esté atento a ninguna ofrenda de nadie. El que quiere bendecirnos, nosotros recibimos. Pero siempre Dios me tiene a mí un grupo de gente, que esa gente siempre vive pendiente a mí y a mi familia, que Dios lo ha puesto ahí. Así que Dios le bendiga y un fuerte abrazo, amados.